5 minutes. En 5 minutos, como que si va a entrar el teacher, al parecer, ahí. Sí, bueno, por acá lo vamos a esperar. ¿De quién está hablando? Todos los que están conectados. Vamos a ir a la cámara. Apagado la cámara, la garota y la audífono. Vamos a ponerle en su texto. Ernesto Flores. Aquí está Ernesto en este grupo. No me ponga atención. Buenas noches, vamos a iniciar la clase ya. Mi amor, véngase. Mi amor. Me va a dejar solo, vaya. Yo no quiero ir. Hello, hello, people. Hello, good night. Ok, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, teacher. Bienvenidos, mi nombre es Saúl Montoya, voy a estar esta noche con ustedes, acá en el módulo 1, ¿verdad? Principiante 1. Bienvenidos todos, ¿verdad? Veo un bonito grupo. Vamos a arrancar a trabajar, ¿verdad? Okay. Well, my name is Saúl Montoya, one more time, and I am in Lourdes. Okay. What about you? Where are you? Vamos a ver. Eric, Zoe o Zoe. Where are you, Eric? ¿Dónde estás? From Sonsonate. Sonsonate, estamos algo cerca. Ok. Nati Centeno. ¿Qué se me hizo, Nati? Where are you, Nati? Nice picture. Nati se me desconectó, me tuvo medio. Oscar Samayoa, where are you?
¿Dónde está Oscar? ¿Me escuchan todos? ¿Me están escuchando? Sí, teacher. Sí, teacher. Ok, bueno, algunos quizá pánico escénico todavía. Ok, José Douglas, where are you? Hay que activar el micrófono. Ya está activo. Ahora sí. ¿Qué es Altepeque? Ok. Luis Peña, where are you? Luis Peña. Okay, teacher. Where are you, Luis? Where are you? I am from Acajutla. Acajutla. Qué chévere, cerca de la playa. Okay, Nati, ya apareció Nati. Nati. Where are you, Nati? I am from Sonsonate. Sonsonate, okay. Mario, where are you, Mario Ortiz? I am in Sonsonate. Mire, pues. Jaime Ventura, welcome. Where are you, sir? Jaime Ventura. No me escucha. Bien. Ey, tranquilo. Ok, bueno, entremos en materia, pues, ¿verdad? Para que nos abunde el tiempo. Luego nos vamos a ir conociendo poco a poco. Bienvenidos, ¿verdad?, a esta emocionante aventura que es inglés corporativo. Ok. Pensar. Ok, primer tema para esta noche. Tal vez les sugiero que puedan apagar sus micrófonos y solo cuando vayan a intervenir los enciendan, los abran, para evitar oír la novela que está viendo la familia. Ok, dice acá, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Eso significa, al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, ¿verdad? El ser o estar. Comenzamos entonces para practicar esto, porque ya lo vamos a hacer y nos vamos a presentar unos a otros. Vamos a ver este videíto, ¿verdad? Y luego vamos a practicar. Ok. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form
your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Ok, aquí está la conversación que acabamos de ver. La voy a repetir. Presten atención a la pronunciación. Mantengan sus micrófonos apagados un momento más, por favor. Y escuchen la pronunciación. Ok. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, una vez más, escuchen. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Ahora quiero que repitan después de mí. Voy a activar sus micrófonos. Activen sus micrófonos. Y repitan después de mí, por favor. Hi. My name is Michael Oda. Okay. Si alguien está con el bebé, tal vez puede apagar su micrófono porque se escucha muy fuerte. El bebé ya tiene que estar dormido. Repitan después de mí, por favor. Hi, okay. My name is Michael Oda. Hey, Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Una vez más, escuchen y repitan después de mí, por favor. Hi, my name is Michael Oda. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry. It's Miller. Okay, esta palabrita again. Bueno, no es again. No, es again. Again. Sin la I. Olvídense de la I. What's your last name again? Again. Y tenemos first names y last names. First names are Jennifer, Michael. My first name is Saul. My last name is Montoya. Okay. Bien, vamos a practicar ahora. Yo soy Michael y todos ustedes son Jennifer.
Así vamos a practicar. Ya no van a repetir después de mí, sino que yo soy Michael y ustedes son Jennifer. Paso con mi cámara. Okay. Yo soy Michael y usted es Jennifer, ¿ok? Ok, teacher. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Miller. Okay. Una vez más, yo soy Michael y usted es Jennifer. Vamos. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, muy bien. ¿Qué le quiere decir Jennifer cuando le dice It's nice to meet you? Well, Michael dice It's nice to meet you, Jennifer. Un placer conocerte, Jennifer. Ok, muy bien. Es un placer conocerte. Es un gusto conocerte. Y Jennifer le responde Nice to meet you too. Un gusto en conocerte también. Ok, very good. Cambiemos ahora. Ahora ustedes son Michael y yo soy Jennifer, ok. Ustedes comienzan entonces a la cuenta de 1, 2, 3. My name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Sorry, last name again? It's Miller. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esta conversación? No. Bien. Entonces, voy a colocar en grupos, perdón. Solo una, teacher. Dime. Para nuestro nivel, ¿no será que estar utilizando ahorita contracciones será demasiado rápido? No, porque es la manera en que se habla. Ah, ok. Ah, entonces eso es lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Ok. Gracias por la observación. Bien. Les digo, los voy a colocar en parejas y... vamos a por lo menos grupos de tres. Y se turnan y se rotan ahí para practicar esta conversación. Practíquenla primero exactamente como está acá. Bueno, ustedes tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp, porque estoy sustituyendo al teacher. ¿Alguien de ustedes que comparta la imagen en el grupo de WhatsApp? Para que todos la puedan ver fácilmente. Y la practican en parejas o en... formar los grupos. Para que la puedan ver. Van a recibir una invitación para unirse al grupo pequeño. ¿Verdad? Acepten la invitación y entonces entran al grupo pequeño. Grupos de tres, practican la conversación primero tal como aparece ahí. Y después quiero que la practiquen usando sus propios nombres. ¿Estamos claros? Ok. Entren a los grupos pequeños entonces, por favor. Thank you.
Vamos, entren. A ver, José María, Tomás. Entren, por favor, a los grupos pequeños. Aquí, ¿quiénes son? Huawei G5 y Huawei G9. Entren, por favor. Tomás, entra a la reunión. ¿Me ha llegado la invitación, Tomás? Sí, sí, lo que pasa es que estoy teniendo un pequeño problema con la señal. Oh. Bueno, cuando pueda, entre Huawei G9, ¿qué pasó? Bueno, voy a mover a Huawei G5. Estoy teniendo un poco de... José Cibrián, hay que entrar a la a los grupos. Voy a asignar a un grupo. Entre, por favor. Me voy a dar una invitación para unirse a un grupo pequeño. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, si quieren cambiamos ahí. Ajá, no sé quién es la otra persona. Está hablando ahorita William, ¿cierto? Sí. Okay, hace un momento tú lo hiciste de Michael, si quieren cambian ahí con José. Y después yo cambio y hago de Jennifer con José. Perfecto, me parece. Hi, my name is Ismael Ora. Okay, continue you. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. ¿Me escuchan? Iniciamos la práctica. Démosle pues. Vamos, oh, yeah. Practice. Vamos, vamos. ¿Quién comienza? Porque yo no estoy viendo cómo es. La... Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí.
Daniel, Ángel, ¿están ahí? No, practica con Reinaldo, José. Teacher, hola. Teacher, ¿podemos hacerlo con nuestros nombres o con los nombres de los que los dio ahí? Pueden comenzar con esta y luego cambiar a sus nombres. Pero vamos, comiencen, arranquen. ¿Lo va a poder traer la aplicación o lo usamos así como que lo acordamos? Es que... El problema es que usualmente esto lo hago compartiendo la en WhatsApp, la conversación. Porque aquí... Nadie la tiene, no la tienen, no la... Nadie la tiene que la comparta en el grupo de WhatsApp, porque yo no estoy en ese grupo. No, está diciendo que nadie la tiene para que la compartan en el grupo. Teacher, ¿cómo se llamaba el chamaco? Jonathan, pero pueden entrar a la plataforma también, ahí está. Porque ahí está el video. Ah. Ajá, posiblemente. No, pero aquí está. No, que hay que practicar. Daniel, Maradiaga. Hey, démosle pues para avanzar. Hola. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó, muchachos? No, no los veo practicar, no los oigo practicar. Sí, no sé qué pasa, teacher. Yo estoy viendo aquí esperando a esto y no se pone. Estoy escribiéndole a Daniel que active el micrófono, no se oye. Che, ¿dónde puede usted poner la plataforma para darle nosotros ahí? No, es que cuando están en grupos yo no puedo compartir la pantalla. Porque no estoy en todos los grupos. Ese es el problema. Y esto usualmente se maneja que uno comparte la imagen en el grupo de WhatsApp para que ahí la estén viendo. Pero como yo no estoy en ese grupo, porque por hoy estoy sustituyendo al maestro que no sé qué problema tuvo. Ese es el problema. Bueno. Va, okay. Entonces, no sé, le damos ahí, estoy preparado. Hola, ya. Hola. Hola, ¿me escuchás, Daniel? Uso ¿sí? Va, démosle entonces, pues. ¿Qué onda? Vaya, pues. Hi, my name is Michael. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. I'm nice. Disculpe, fíjese que aquí le estoy queriendo ayudar a mi mamá para que ingrese a lo de la clase, pero... bien diferente porque ingresé a una anterior que ya estaba y no me agarraba. Luego ingresé a esta que usted le acaba de mandar a ella, pero no aparece nada. Solo aparecen otras personas ahí que están conectadas, pero no aparece algún tutor o algo explicando la clase o algo así. Hola, es que estamos en el trabajo de grupo ahorita. Ahí. ¿Con quién está? ¿Evelyn está hablando? ¿Evelyn? Sí.
Ok, yo soy el encargado de esta clase. ¿Verdad? Lo que pasa es que ha entrado en el momento que estamos trabajando en grupos y yo estaba observando el trabajo de otro grupo. ¿Verdad? Entonces por eso no estaba. Y usted está aquí en la sesión general. Pero aquí estamos, aquí estamos. Estamos trabajando en equipos ahorita. Vamos. Okay. Vamos a volver a la sesión. Vamos a volver a la sesión general. Hola, una pregunta. Mi nombre es Douglas Segura. Pero yo también tenía que estar en ese grupo y en realidad ahorita estoy en el trabajo. Yo desconecté, no puedo, con la facilidad, porque tengo que estar pendiente del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Porque cuando alguien no se pueda conectar a la clase, en casos extremos, la clase queda, al día siguiente la clase se sube a YouTube. Ustedes tienen el usuario, ¿verdad? O la playlist, ¿verdad? Donde va a estar esa clase. Ahí la pueden ver, ahí pueden practicar. Por otro lado, tienen que seguir los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Ahí están los videos. Y los ejercicios. Ok, ahí es como se va avanzando si no se pueden conectar a la conferencia. Ok, vamos a ver, vamos a practicar aquí entonces. Hola. Pacheco. Ahorita te llego por ahí, dame un segundo. Ok. Tuvimos un problema para porque esto, como les digo, yo estoy sustituyendo acá, entonces no estoy en el grupo de WhatsApp, que es donde yo pongo la imagen para que la puedan ver todos a la hora de practicar en grupos. Entonces vamos a hacer una práctica rapidita acá, ¿verdad? Con algunos que están acá, con algunos, no con todos porque no nos alcanza el tiempo. Ok, aquí está la conversación, pero ahora quiero que lo hagamos, voy a seleccionar algunos para que lo hagamos con nuestro propio nombre. ¿Ok? Ok. Veamos si Edwin Villeda, ¿está listo? Sí, estoy listo. Con José Cibrián. Edwin, tú comienzas. Hi, my name is Edwin. Y ahí continúa José, ¿verdad? Ahí está la conversación. Comienza Edwin. 1, 2, 3. My name is Edwin Villeda. Ok, José. Okay, perfecto. Tenemos Mario Ortiz con José Flores. Okay. Mario, comienza. Hi, my name is Mario Ortiz. I am Jose Flores. It's nice to meet you, Jose. To meet you too. Your last name again. Flores. Okay, muy bien. Bárbaro, Jose. Bien. Inglés. Por favor, si hay mucho ruido en su casa, apaguen su micrófono. Sí, por favor, porque no se oye. No se ¿verdad? Oye. Apaguen su micrófono porque los demás necesitamos escuchar. Algunos que los niños están ahí jugando, ¿verdad? Apaguen su micrófono, por favor.
¿verdad? Solo lo ábranlo cuando les toque participar. Hola, teacher. Hola. Y de casualidad, usted no puede hacer. En la reunión pasada, la que tuvimos el domingo, parece. Lo hacía. Bloqueaba todos los micrófonos. Sí, yo los puedo bloquear a todos, pero necesito que me estén escuchando, ¿verdad? Los que estoy llamando a trabajar. El que pueda, porque sí, hay mucha distorsión. Sí, porque no le escuchamos nada. No le escuchamos vale. Nada, démosle, pues. Démosle. Puede ser que hablando. Ok, entonces abrimos a, vamos a ver, Melvin y Reinaldo. Melvin Sarmiento y Reinaldo. Bueno, listo. Ok, Melvin, comienza. Ok, my name is Melvin. Reinaldo. Ok. Hi, my name is Reinaldo. ¿Quién sigue? Melvin. Aquí está el modelo. No lo puedo ver ahorita, teacher. No lo puedes ver. No lo puedo ver. Ok, vamos a ver, José Lemus. Con Kevin Perla. ¿Pueden ver el modelo? Otra ya. Sí. Ok, José comienza y sigue Kevin. Ok, hi, my name is José Lemus. I am Kevin Perla. Ok. Hi, nice to meet you, Kevin. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name, a guy? Perla. Excellent, very good. Uno más, José Santa María y William Martínez. Abran sus micrófonos. José Santa María y William Martínez. Ok, comienza José, siguiendo el modelo. Hi, my name is José Santa María. William Martínez. It's nice to meet you, William. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Martínez. Ok, perfecto. Perfect. Good. Vamos a seguir avanzando entonces ahora en la plataforma. La siguiente actividad dice: By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos me, tú, su, con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Ok, eso es lo que vamos a ver. Tenemos un videíto por acá que les pido que lo observen, ¿ok? Y luego vamos a trabajar en él. Va, está bueno. Silenciemos los micrófonos. Yo los tengo silenciados, pero algunos. Ok, aquí vamos de nuevo. Vean el video. Use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael.
What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use I. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be. Her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. Vamos a revisar eso por acá. Bien, tenemos aquí my, your, his, and her. My, you, your, his, and her. What's your name? My name is Jennifer.
What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Okay. Esto es el uso de estos pronombres. Eso se llaman pronombres posesivos. Okay. So, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Y respondo, my name is Jennifer. What's his name? Su nombre, el nombre de él. What's his name? His name is Michael. Su nombre, el nombre de él, is Michael. Apaguemos micrófonos. What's her name? Her name is Nicole. El nombre de ella, su nombre. Como pueden ver, en español tenemos la misma palabra para decir su nombre, refiriéndose a él o a ella. Pero cuando estamos hablando en inglés, cuando ese su es de varón, es un his. Y cuando ese su es de mujer, es un her. Ok. Y ahí es, tenemos, ¿verdad?, que el posesivo para I es my. Para you es your. Para he es his. Y para she es her. My name is Joe. My name is Joe. Your name is Mike. Your name is Mike. His name is Peter. El nombre de él, su nombre. His name is Peter. Her name, ella. Her name is Jane. Her name is Jane. Okay. ¿Alguna pregunta acá? No, no hay preguntas. Okay, entonces les invito a que vayan a la plataforma, ¿verdad? Y ahí tenemos un ejercicio para practicar esto. Una plataforma está este ejercicio. Instructions dice use the possessives my, your, his or her to complete the blanks, para completar los espacios. Usa los posesivos my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Entonces acaban de escribir ustedes solo el posesivo que debe de ir ahí. Eso es lo único que van a escribir, ¿verdad? Solo el posesivo que debe de ir en este espacio. Les voy a dar... ya no nos queda mucho. Unos 5 minutos para... completar ese ejercicio, cada uno en su plataforma. Luego lo revisamos. Teacher, ¿y si uno ya lo hizo, teacher? Ah, bueno, ya lo vamos a revisar juntos entonces. Relax, relax. Okay. Hola, teacher. ¿Ah? Hola. Yo estoy en el teléfono. Uh-huh. No estoy en la compu, igual lo puedo hacer. Sí, sí. Puedes acceder a la plataforma a través del teléfono. Oh.
My school is for kids. Solo son tres ejercicios. ¿Quién está haciendo rayas? Teacher, ahí solo le da enviar uno, ¿eh? Sí. Ajá. Ok, ya lo envié. Ya lo envié. Y ahí le dice el resultado. ¿Cuántos? Ok. Están bien. Yo no puedo ingresar a la plataforma, teacher. ¿Qué será? Porque en el correo que se les envió, ahí está el link de acceso, ¿verdad? Ajá. Sí, hay que entrar al correo para entrar a la plataforma. No estén escribiendo ahí. No tengo ningún correo, ese teacher. No. No tengo nada. ¿Y en el spam ya lo buscaste? Sí, puede ser en el spam. Si no, le dieron el contacto de Jonathan, ¿verdad? Para que se comuniquen con él. Vaya, no. ¿Cuál es su nombre? ¿Y quién está escribiendo ahí, manchando con? Eso no se lo va a calificar. Ok, veamos. La primera dice, hello, what's your name? Hi. ¿Cómo debe ser ahí? My name is Antonio. Antonio. Uh-huh. Vamos a ver. Number two, what's her name? Okay. Her name is Nicole. Correct. Number three, what's his name? His name is Michael. Chequemos. Perfecto. 25 de 25. Hola, teacher. Hola. Nelson Vega, le saludo. No puede entrar a la plataforma, no puede escribir nada. Tienes que entrar al correo para ver, o alguien que te copie el link, ¿verdad? Porque solo así se puede accesar a la plataforma. Sí, porque no lo está. Y pueden compartir el link por WhatsApp. Sí, alguien ahí. Vega, está compartido esto. Si no, no voy a sacar 10. Vega. Exacto. Primo, ahí tenés en WhatsApp. Ayer enviaron eso. Ahí está, primo. Nos va a regañar la mamá. También sí. Ahí en la, por ejemplo, en el Chrome, lo puedes buscar como inglés corporativo. Yo ahí lo hice, inglés corporativo, y te aparece la plataforma, te pide tu contraseña, que es el correo electrónico y la contraseña que ya la proporcionaron. Ajá, sí, ahí puede entrar. Sí, yo lo hice, pongo mi correo, pero cuando le pongo 1, 2, 3, 4, 5, me dice contraseña que no, incluso estoy bloqueado porque lo intenté varias veces y no pude. Bueno, pero si no, en el correo, en el grupo de WhatsApp también les envían esa información, ¿verdad? Sí, ahí lo voy a hacer. Sí, teacher. Ahí lo acaban de enviar otra vez. Perfecto. Tranquilo, ahí lo puedes hacer después, no hay problema. Ahí la plataforma pueden entrar a cualquier hora. Ok, tomo la copia. Seguimos.
Primo. Okay, people. Okay, people. I'll see you tomorrow. Okay, teacher. Okay, fue un gusto estar con ustedes esta noche. Igual, igual, teacher. Okay, good night. Okay, bye. Trabajen ahí. Bye bye. Bye bye. Okay, dulces sueños. Al paraíso. Sweet dreams. Sweet dreams, Reina. Bueno, señores, nos vemos mañana, señora. Pichi, dime. Me va a dar clase porque no puedo escribir. No te da pena que Chicle pudo entrar, vos. No, 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 el primo. Bueno, pues, señores, ahí nos buenas, vemos. Noches. Vemos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Okay, good night, good night. Good night, teacher.